días a todos. Una vez más estamos con el podcast semanal de Editorial Colima, Libros con Valores. Y esta semana la verdad es que tenemos un contenido muy especial con ocasión de la presentación de un nuevo libro, que yo diría que es un libro extraordinario. Es un contenido espiritual, se titula El camino hacia mí mismo. Podéis ver en el fondo pues parte de la portada, que es muy mágica, con unos colores vibrantes, del libro de Daniel Rodríguez Molomni, que nos acompaña pues en este mini contenido para contarnos un poco cuál es el trabajo que ha realizado. Pero bueno, como en otras ocasiones, para antes de hablar de todo ello y entrar en conversación con Daniel, voy a dar paso a nuestra directora de comunicación de Editorial Colima, Rocío Aguilar, que nos va a presentar a nuestro invitado y también nos va a hablar un poquito del libro. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Vamos a hacer una breve semblanza de nuestro invitado. Daniel Rodríguez Molomni es madrileño, aunque lleva ya 24 años viviendo en las Islas Canarias, tiene cuatro hijas, estudió Ingeniería Superior de Telecomunicación y actualmente trabaja como controlador aéreo. También es panadero y pastelero, así que esta faceta seguro que nos la explicarán ahora también un poquito en profundidad. Aunque de lo que vamos a conversar hoy tranquilamente es de El camino hacia mí mismo, un gran libro espiritual que va a sorprender a todo el mundo. Daniel nos explica en primera persona su despertar espiritual desde una vida que se puede considerar normal a una vida más conectada con uno mismo y con lo trascendente. Como tantos otros, también inició su proceso de descubrimiento tras un proceso de crisis personal. Paso a paso va avanzando en su trayecto, en ese camino hacia sí mismo, a través de numerosas personas, experiencias, muchas de ellas dolorosas, ya que la búsqueda de uno mismo nunca es un camino fácil. De todas ellas aprenderá algo y se irá iluminando el camino. Ahí lo dejo, porque ahora en un momentito Daniel y Marta van a hablar más en profundidad de este camino hacia nosotros mismos. Bueno, pues muchas gracias, Rocío. Muy bien, como aperitivo, enseguida empezamos a hablar, pero como en otras ocasiones, antes te voy a invitar a que pinches el book trailer del libro de Daniel que hemos preparado en la editorial. Adelante. Pues hablando de tu libro, te cuento, sabes que recibo un montón de manuscritos, seguro, ¿sabes? No puedo evitar deciros o transmitiros lo agobiada que voy normalmente, porque esto es abrumador, vamos a decirlo así, pero tu libro pasó todos los filtros mágicos de que me llegó, bueno, como me llega tantas veces, no es la única manera, pero a través de un amigo común me llegó tu libro en el momento oportuno, seguramente con la intro oportuna, también una persona que, ¿sabes? Para mí tiene muy, ¿sabes? Pues mucho sentido común, mucho criterio, y fue de esas cosas mágicas, lo imprimí, que ya es un hito. Es un tocho tu libro, es decir, tiene contenido, no son 100 páginas, es un libro de casi 400 páginas, no sé al final cómo ha quedado, pero por ahí anda. Me lo empecé a leer y para mí la prueba del algodón es no poder soltarlo. Me lo leí en una noche de un tirón. Madre mía. Me lo leí de un tirón y entonces, claro, eso ya es éxito asegurado en lo que a mí respecta. Es decir, y me cautivó algo que a ti te preocupaba o que llegamos a comentar. No sé si llegó a ser preocupación. Yo entendí desde el principio que tenías que contarlo todo, 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 muy exhaustivamente. O sea, lo entendí, o sea, porque tu proceso personal, de hecho, es un esfuerzo literario lo que has hecho en explicar y además tienes un memorión, porque es un libro muy de experiencias, decías, ¿no? O no es un libro, y ahora me lo cuentas tú, es autobiográfico, pero no es una biografía, porque este libro tiene otra finalidad que ahora también me gustaría que compartieras, pero sí que vas contando detalladamente, en paralelo, dos cosas, dos niveles de trabajo, lo que te fue pasando y cómo te fuiste sintiendo a medida que te iba pasando eso, ¿no? Pero desde el inicio y al principio parecía que no pasaba nada extraordinario.
pero era parte de la historia necesaria para que se entendiera, ¿no? Había que contextualizar el punto de partida para entender los siguientes pasos, ¿no? Sin duda. Sí, y en cuanto al punto de partida, comentabas antes lo de que había tenido éxito en lo mundano, y el punto de partida del libro empieza con una cita de un libro de Osho que se llama El final del camino. Yo cuando leo ese texto, ya había pasado todo. O sea, ya todo el proceso de vida, pero al leer ese texto digo, hostia, yo venía de aquí. Esto soy yo antes de empezar todo este proceso. Entonces, por eso he empezado con esa página. Y lo que viene a decir es que precisamente cuando tienes éxito en lo mundano es cuando te das cuenta de que no tienes nada más y de que estás vacío. Porque si tú te queda alguna meta que alcanzar, dices, no, es que cuando tenga una carrera, cuando tenga una casa, ya seré feliz. Cuando tenga un hijo, ya. Entonces todavía te queda un. Aunque tú no funciones bien y no seas feliz, te marca una meta que cuando está, ya sí que sí. Pero cuando ya las cumples todas, se enfatiza un montón que no has llegado a ningún sitio. Entonces ahí es donde empieza la angustia existencial de estoy vacío y soy un mendigo. Entonces ese es el punto de partida, aunque yo cuando estaba ahí yo no lo sabía. O sea, yo cuando estaba en ese punto simplemente yo no estaba a gusto con nada, pero yo no tenía conciencia de que fuera el final de ningún camino, ni de que fuera por tener éxito en lo mundano, ni tenía conciencia de nada de eso. Entonces lo que has comentado antes es increíble porque te has dado cuenta de muchas cosas que casi nadie se da cuenta. Y es justamente una de las dificultades de escribir este libro era acordarme del nivel de conciencia que yo tenía cuando me pasó aquello y no el que tengo ahora cuando lo estoy escribiendo, ¿no? Y todo eso lo tenía en la cabeza todo el tiempo dando vueltas. Y a veces me ponía a escribir, a veces lo dejaba, porque también soy un poco vago, te lo dejaba, y me iba comiendo. O sea, iba generando, de pronto estaba yo en cualquier día y me venían capítulos del libro, cosas que tenía que contar, cómo estaba, cómo no. Y también había muchos mensajes del universo que me empujaban a escribirlo, a terminarlo. Y todo eso estaba en mi cabeza dando vueltas y era una carga pesada, porque era, a veces se me va a escapar esto, a veces se me va a perder el otro y tal. Y cuando lo escribí fue una sensación de complejidad y de, ay, al fin, está todo ahí, ya no tengo que mantener las bolas del malabarista, ¿no? En movimiento todo el rato. Porque es verdad que hay que acordarse de lo que pasó, pero es muy importante acordarte de cómo eras tú cuando te pasó. Porque la forma que tienes de ver las cosas después no es la misma. Y cuando tú escribes después de 4, 5, 6 años algo que te pasa, tú no estás igual. Entonces, sí, lo has visto muy bien. Es contar lo que pasa y cómo me afecta en ese momento eso que pasa. Te voy a preguntar una cosa de dos maneras. Una que es la habitual, que te diría por qué escribiste otro libro, y otra es, se me ocurre preguntártelo de esta forma. Seguro que a lo mejor, y si no te invito yo a esta reflexión, pero seguro que tú a lo mejor ya te la has realizado, ¿qué parte de lo que te ha pasado tiene que ver con tu responsabilidad de compartirlo con otros, ¿no? ¿Qué? Perdona, repite la pregunta esta. Sí, es que además me he trastabillado. ¿Qué parte de lo que te ha pasado, de todo tu proceso, que no ha sido fácil, tiene que ver con esa responsabilidad que has adquirido en forma de escribir todo un libro, que es un trabajazo, con tu responsabilidad de tener que compartir esa experiencia con otros A y ver, no pues, quedártela para ti? hay algo que es básico, porque el libro lo escribo después, pero según me pasan todas estas cosas, yo ya le voy contando cosas a la gente, ¿no? Entonces, cuando yo tengo el éxtasis y descubro el amor divino, universal, infinito, tengo muy claro que eso es muy valioso, porque a mí me hubiera venido muy bien saberlo desde siempre y no estar engañado con cómo funcionan las cosas. Entonces, yo descubro el amor universal, que me ama de una manera bestial y me sana todas mis heridas y me demuestra que siempre he estado equivocado y que todo el sufrimiento de mi vida me lo he hecho yo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es mío, es de todos. Es una cosa que de pronto se me hace obvia y la descubro, pero en ningún momento es, ah, qué guay, qué contraste, ya voy a estar. Es como, esto es de todos y nadie sabe que está. Es más, todo el mundo lo niega, o casi todo el mundo, ¿no? Es como que bah, las religiones están muy denostadas, pero la verdad que tienen culpa porque las religiones son como son, no vas a entrar ahí. Pero que es algo que no solo no se sabe, sino que si se atisba, se niega. Entonces enseguida yo empecé a contárselo a la gente, bueno, a la gente, a mis amigos, ¿no? No a todo el mundo por la calle y tal, pero. Y recibí un montón de respuestas y de feedback muy diferente, ¿no? Desde gente que se echaba a llorar y que necesitaba la veracidad de eso de primera mano de alguien en quien confíen, hasta gente que se ríe de ti o gente que se enfada porque me ha pasado a mí, porque te pasó a ti no a mí, y un poco de todo, ¿no?
Pero el movimiento de contarlo siempre fue, he descubierto esto y esto es de todos y es valioso, es una cosa que vale un montón. Y el hecho de escribir el libro más tarde es lo mismo, es esto que ha pasado en mi vida, sí me lo puedo quedar para mí, pero realmente merece ser contado. No, no mi vida, como he dicho antes, no, no mi biografía entera desde que nací y todo eso da un poco igual, o sea, puede ser interesante o no, pero todas las vidas son interesantes, no la mía más que las otras, ¿no? Pero esto que descubro sí lo es, o sea, esto que descubro es valioso. Es de todos y todo el mundo tiene derecho a echar un vistazo ahí, ¿no? Aunque sea mi vida y me expongan brutalmente, con mucha honestidad, y lo cuento todo como es, y hay gente que se ha metido conmigo por eso, en plan, ¿cómo te expones tanto, tío? ¿Estás loco? Yo creo que merece la pena, porque en el fondo, como también aprendo que somos todos iguales, no hay nada que se pueda ver de mí que no esté en los demás también. Entonces, ¿qué más da? ¿Qué más da que se puedan ver mis miserias si todos tenemos las mismas? O sea, y las grandezas también, si es todo igual. Entonces, al descubrir eso también te importa menos, que es que hay gente todavía vive muy pendiente de que no, no se sepa nada de lo mío, entonces la exposición la lleva mal. Yo no la llevo mal. Es cualquier cosa que veas de mí, que te guste o no te guste, que te dé asco, lo que sea tal, también va a estar en ti, o sea, que más da. No pasa nada. Nadie es perfecto, pero todo el mundo lo es a la vez, porque es como es, no se puede cambiar, como tiene su personalidad, pero en el fondo los programas que nos mueven son los mismos, a todos. Y las cosas que nos dan vergüenza son las mismas. Todos buscamos ser amados, todos buscamos ser respetados, todos buscamos lo mismo y esos programas muchas veces son los que te hacen daño porque pones el programa por encima de tu propia vida. En vez de vivir la vida como es, dices, no, es que yo esto, no quiero que hable mal de mí o no quiero que piensen que tal, o no quiero, y todo eso nos va limitando un montón también, ¿no? Entonces el hecho de exponerme tan brutalmente es otra forma de invitar a la gente a dejar eso de lado. ¿A qué más da? ¿Qué más da lo que piensen de ti? Si además lo van a pensar un rato y luego van a seguir con su vida, ¿no? También los temas que son muy importantes, ¿no? Va a pensar, no sé qué, en algo mal de mí, pero si pasa de ti, si vive su vida y tú la tuya, ¿sabes? No, no te quedes ahí. Entonces, y otro motivo por el que lo he hecho así es que no se me ocurre, no sé, igual hay gente con mucho talento para narración o para inventarse historias, ¿no? Para mí no se me ocurre inventarme una historia que pueda contar lo que cuento en el libro y que tenga el poder que tiene lo que me ha pasado de verdad, ¿no? Yo no sabría cómo organizarlo todo de forma que se mantenga la fuerza del mensaje sin yo exponerme, ¿no? Contando una historia de otros basada en mi vida, pero no, que no lo sea tal cual, ¿no? Igual se puede hacer y yo no sé hacerlo. Y creo, aunque supiera, aunque tuviera ese talento, creo que perdería poder. Yo creo que tiene más poder la honestidad directa. De, mira, esto es lo que hay, esto es lo que me pasó, piensa lo que tú quieras. Para los que tengan idealizado lo que es la búsqueda de las grandes verdades de la existencia, este libro es un ejemplo de que el proceso puede no ser fácil, ¿eh? A lo mejor también puede ser fácil, el tuyo no es fácil. Es verdad que retrospectivamente, como apuntabas, tú apuntabas desde el punto de vista literario, lo difícil que es reconstruir pues, esos estados de conciencia que decías del pasado. Ahora yo me refiero retrospectivamente, para ti ahora es fácil ver que hay un proceso donde avanzas, ¿eh? Cuando lees el libro completo ves que, o sea, avanzas y avanzas y avanzas, pero cuando tú estabas ahí en la trinchera, en la jugada, o sea, que te estaban, ¿sabes? Por decirlo de una forma así rápida, cayendo tortazos por todos los lados, ¿sabes? ¿Sabes? Y te daban por un lado y te daban por otro y te quedabas atascado y tal. ¿Cuánta gente no se puede perder en ese camino y cómo conseguías tú realmente, sabes, remontar y al final conseguir que ese avance se fuera produciendo, aunque fuera de una forma pues tan esforzada y Sí, buena, muy buena pregunta. tan increíble, ¿no? Sí. El primer motivo es el haber tenido el éxtasis. Cuando yo tengo el éxtasis y siento el amor divino y noto cómo se sana todo, cómo no hay ningún problema en nada de mi pasado, cómo todo el daño de toda mi vida me lo he hecho yo por cómo yo pensaba, porque las cosas eran neutras realmente, porque ese amor es el que. Ahí yo de alguna forma sé que ese estado es pasajero y se va a terminar, pero me digo a mí mismo, no te olvides de lo que has aprendido hoy. O sea, estuve así todo un día. Y las revelaciones son brutales, o sea, pero la revelación no es que te lo cuente alguien, es que tú lo ves, claro, tienes una claridad de ver cómo son las cosas que no has tenido nunca porque te la está enseñando directamente la fuente de cómo son, ¿no? Entonces, por un lado, esa experiencia me permite eso, tener un anclaje a tener claro que me pase lo que me pase en mi vida y me sienta como me sienta, saber que me lo estoy inventando yo. Entonces, de hecho, luego tuve
que tú ya te lo has leído, ¿no? Como un paralelismo, ¿no? Otra vez que me vuelvo a llevar al mismo sitio, al mismo pozo, y no puede ser, si estoy en la salida ahí y me veo ahí metido otra vez. Pero claro, yo sé que me lo estoy inventando. O sea, y fue incluso más duro, fue igual de duro o incluso más, pero no es lo mismo porque ya no estás perdido. Se perdió en el sentido de como un niño desamparado, perdido, que no tiene a sus padres y se encuentra en un barrio chungo y no tiene a qué agarrarse, ¿no? Yo estaba en el barrio chungo, pero estaba con mi padre y con mi madre, que es en amor divino. O sea, yo sé que me estoy inventando y sé que estoy en buenas manos y lo voy a saber siempre. Mi vida puede tener experiencias desagradables, no sé cuántas me faltan, o sea, no tengo ni idea de lo que me espera a la vuelta de la esquina, pero tengo la certeza, y no porque me haya convencido, sino porque lo he visto, por eso es la diferencia entre creer y saber. La certeza de que no estoy solo y que estoy en buenas manos y que donde me lleven, como si me llevan a morir dentro de 5 minutos, es que es lo que era adecuado. No, ¿quién soy yo para cuestionarlo? Ahora cuando a cumplir 50 años, pues desde mis 50 años de vida, de una mente condicionada y rellenada por pensamientos que casi todos son falsos, ¿quién soy yo para cuestionar lo que hace una energía infinita, eterna, que ha existido siempre, con una inteligencia que me brea? Y le voy a decir yo lo que está bien, lo que está mal. Eso por un lado. Y por otro lado, que también lo cuento en el libro, en el camino me encuentro con un amigo que se llama Felipe, que es una persona iluminada, que es un lujo tenerlo ahí al lado y que sea tu amigo y poder recurrir a él en cualquier momento. Entonces, para cada vez que yo he tenido cualquier historia dura o no tan dura, de pronto tienes una duda, mira, es que yo creo que tal, pero me pasa esto y no acabo de entender cómo cuando estoy así, no sé cuál. Aunque no esté sufriendo, te pueden surgir dudas y te pueden surgir cuestiones y tal, y poder recurrir a alguien así que constantemente te lleva otra vez al centro y te dice, plan, y tú te crees que es por aquí, te hace, plan, y te lleva y tal. Y al revés, cuando tú mismo te vas al centro y evolucionas correctamente, no te dice nada y te mira y te sonríe y te dice bienvenido. Entonces es como un faro, o sea, es alucinante, o sea, es conocer a alguien así, tenerlo en tu entorno directo, es un lujo. Y yo lo tenía, que no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil así, porque en realidad otra cosa que he aprendido es que hay muchos más iluminados de lo que nos imaginamos. O sea, yo antes de todo esto pensé que estaba pues Buda y Jesús, que les pasó algo raro y claro, también no se les entiende, porque ellos expresan algo desde un lugar que la gente no comparte ese lugar, entonces se les interpreta mal. Cuando Jesús dice que es el hijo de Dios, hay mucha gente que le molesta. Vale, vas a ser el hijo de Dios tú y yo no. Y no está diciendo eso, está diciendo que tú también lo eres, pero no se le entiende así. Entonces, yo pensé que estaban estos dos, alguno más por ahí que no dijo nada y ya está, pero es que está lleno. O sea, en cualquier país, en cualquier ciudad, y te metes en internet, ya en YouTube y libros y tal, y te das cuenta de que levantas una piedra y salen un par de iluminados. También hay algún farsante por ahí, ¿no? Haciéndose pasar por uno, pero que realmente hay mucha más gente metida hasta el fondo en lo que es la conciencia de lo que somos, de lo que nos imaginamos. O sea, esto es un proceso que está ocurriendo en la sociedad y de hecho también lo comento en el libro, que se está acelerando. Igual que me ha pasado a mí lo que me ha pasado, le pasa a otro, yo he conocido gente que le pasan cosas y es un proceso que la humanidad está despertando en su conjunto. Yo lo digo como las palomitas, ¿no? Que tú las pones en una olla y empieza una, al principio se calienta la olla, no pasa nada, no pasa nada, va a ayudar a que hace pop. Luego otra, pop, y hay un momento que es pop, 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 pues cuando pasa el pop, pop, pop ese, la humanidad entera se mueve. O sea, no. Y entonces esto ya no se va a ver raro, vamos a pasar a un paradigma diferente en el que vemos que el otro es lo mismo que tú, en el que ya dejas de intentar sacar partido de tu relación con él. A ver qué saco yo de este, qué saco yo de esta, al revés, va a ser como, pues eres tú. ¿Qué más da? Entonces va a cambiar completamente las relaciones entre humanos, las relaciones sociales, las políticas. Y todo esto cuando lo cuento la gente me dice, ya, pero mira cómo está todo, oye, sí, ya lo sé, sí, tampoco soy tonto, ¿no? Pero lo veo inevitable. Lo veo inevitable y además estamos totalmente metidos en ese proceso ahora mismo. O sea, y si lo empiezas a ver desde ahí, ver todas las barbaridades que están pasando, que cada vez son más bestias y más descaradas, es un espectáculo. En lugar de verte amenazado por ellas y tal, pero hay mucha gente que no está preparada todavía a ver esto porque les da mucho miedo, ¿no? Pues, el pensar que hay poderes metidos detrás de la política y todo esto que mueven las cosas y que se mueven contra nosotros, a la gente le asusta mucho. Pero en realidad no pasa nada porque nosotros somos más poderosos todavía. Igual que ellos, pero si es que ellos y nosotros somos lo mismo. O sea, es que no hay.
No hay de qué asustarse, pero ver todo el proceso de cómo se está ya revelando completamente la oscuridad para que sea sanada, es lo que me pasa a mí a nivel personal. Mi oscuridad se revela para ser sanada y mi oscuridad puede ser pues mi miedo al abandono, me abandonaron un par de veces o tal, y no sé qué, y todas esas cosas. Y la oscuridad de la sociedad puede ser otra, pero toda la oscuridad se revela para ser sanada, ser vista y ser sanada y pasar a lo siguiente. Entonces ahora se está viendo mucha oscuridad en muchos aspectos, pero no es malo. Es el proceso de sanarla. Entonces estamos metidos de lleno en eso y me parece un lujo también vivir en esta época y poder asistir en primera fila al despertar de la humanidad. Oye, además de compartir en este libro y en esta conversación, porque a mí me encanta que se te vea, ¿no? Tu carisma y cómo lo cuentas. Pero bueno, está muy bien escrito el libro. Pero de compartir generosa y honestamente esta experiencia tuya personal, de cabo a rabo, vamos a decirlo así, ¿te has molestado en generar un programa de entrenamiento, voy a decirlo así, para que se vea de una forma como muy gráfica, donde hay un montón de referencias bibliográficas de gente que está ahí también a disposición de otros, porque tú has hecho un montón de talleres, etcétera, contenidos, o sea, hay un montón de miguitas en el camino para ayudar a otros pues en ese proceso de evolución, pues de encontrar lo que está buscando, encontrarse a sí mismos, llámalo X, ¿no? Y creo que es una gran aportación que tiene este libro, ¿no? Realmente es una herramienta de trabajo. Más allá de que uno se pueda emocionar y disfrute muchísimo con todo lo que te ha pasado y te está pasando, porque tú sigues ahí y sigues evolucionando. El libro hay que terminarlo en algún momento, y ahora luego te preguntaré. Pero bueno, sí, o sea, me ha parecido que ese libro tiene ese beneficio añadido, ¿no? O sea, percibo en ti esa intención de ayudar a otros, pues, la forma que tú ves, ¿no? Cosas que te han servido a ti para que los demás también puedan aprovecharlas. Sí, claro, tampoco es exhaustivo, igual que el libro es autobiográfico, pero es una biografía, no es exhaustivo y no está ahí todo lo que yo he visto, todos los vídeos que he visto, todos los libros que... Está lo que ha sido lo más significativo. Entonces, claro, yo te puedo escribir. Y vi un par de vídeos que me hicieron comprender no sé qué sobre el miedo. Y sigo. Pero igual tú dices, joder, yo quiero verlos. Entonces, cuando hay algo que me parece significativo, sí, lo tengo ahí referenciado por ejemplo, hay nombres de personajes del libro que son ficticios, pero todos los que son de terapias o talleres o lo que sea, son todos nombres verdaderos, las webs son verdaderas, y he compartido dentro de ese camino que he descubierto a partir de ahí y porque me parecen interesantes. Y también he hecho un poco una labor digamos, de intérprete, de traductor, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, si alguien se coge un libro de Nisargadatta, de Advaita Línea Dura, incluso a mí que he tenido experiencias que tocan eso de lo que está hablando, me resulta difícil de leer lo he hecho y tal, pero es como, wow, este va al fondo de la cuestión y no se preocupa ni un ápice en ser comprendido, él te dice lo que es, ¡pum!, así, crudo. Entonces yo también he hecho un poco de traductor, de cómo las experiencias que he tenido me llevan a poder comprender lo que están diciendo esa gente y a la vez, como yo soy muy mental y soy uno más de aquí, que es de donde yo venía, entiendo perfectamente por qué está el malentendido, ¿no? Cada vez que alguien, las frases típicas de los maestros que se entienden mal, cuando te dicen yo que sé, conócete a ti mismo, sé tú mismo, ¿no? Entonces alguien escucha eso. Y lo primero que piensas es, como somos muy mentales, en hacernos una imagen mental de lo que soy yo mismo. Y luego conocerlo y serlo. O sea, hacerme una imagen mental de lo que yo soy y luego ser fiel a esa imagen que yo me he creado. Esa imagen que yo me hago de mí mismo no soy yo mismo, es una imagen mental y por lo tanto es falsa. Entonces eso no lleva a ningún lado y parece que lo que dice el maestro no vale nada. Porque, pues, ¿qué me estás contando? ¿No? Si ya me conozco, si me llamo Daniel, ¿qué me estás diciendo? Pero es más simple en realidad siempre y es mucho más esencial. Entonces, ser uno mismo no es saber cómo tú eres para luego ser fiel a ello. Ser uno mismo es sentir lo que sientes en tiempo real, aunque no entiendas nada. Y ahí estás siendo tú mismo. Y ahí la vida te da sus regalos. Porque no te pide. La vida nos pide simplemente eso. Nos pide que sintamos lo que sentimos a tiempo real sin rechazarlo. Pero hay ciertas emociones que rechazamos. Como la tristeza, la ira. No queremos sentir eso. Queremos sentir alegría y cosas. Entonces, uy, esto, el miedo. Uy, quita, quita, déjame, mira, mira. Ser uno mismo es eso, pero no se entiende así, ¿no? Entonces, también hago esa labor de traductor entre lo que son las enseñanzas de los maestros iluminados y lo que es una persona de a pie que usa el cerebro para pensar
y que lo interprete todo mentalmente y que lo interpreta siempre al revés. La lógica, hay una lógica mental que la conocemos todos y hay una lógica espiritual que lamentablemente no es muy conocida hasta que te das de bruces con ella. Y no es que sean distintas, es que casi siempre van al revés, en dirección opuesta. La lógica mental te lleva por un lado, la espiritual es por el lado contrario. Entonces, una frase que dice un maestro que apunta para un lado, tú la ves para el otro, y ya, 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 ya. Entonces, todas esas referencias, esos textos, hay muchas citas en el libro, muchas referencias a libros, a vídeos, me anticipo a veces por ejemplo, hay un libro que se llama Un curso de milagros que tiene un lenguaje muy bíblico, ¿no? Muy duro en el sentido de yo mismo me veo ahí, yo mismo rechacé la religión católica en su momento cuando tuve la edad y uso de razón. Y es un lenguaje muy duro para cualquiera que haya rechazado eso y su mente lo haya superado, no se lo ha dejado atrás. Entonces siempre te habla de Dios Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no sé qué. Uf. Entonces, ese libro puede ser interesante, yo entiendo que eso puede ser molesto, entonces hablo de otros libros y otros enfoques que en el fondo son lo mismo, pero de otro lenguaje más científico o más amable o más, no qué sé, y en el fondo la enseñanza es la misma, porque como dijo Jesús también, la verdad es una y os hará libres. Esta frase es muy curiosa también para comentar, ¿no? Porque cuando dice que la verdad es una y os hará libres, la mente se piensa que hay que ir depurando, ¿no? Lo que cada uno entiende que es la verdad, vamos a depurarlo hasta que quede ahí y tal, entonces seré libre cuando lo tenga clarita, ¿no? Da igual lo que hagas en tu mente, no te vas ni a acercar, o sea, siempre vas a ir a otro lado, la verdad. Entonces, la verdad es una, es obvio que es una, porque si fueran muchas, hay mucha gente que dice, cada uno tiene su propia verdad, ¿no? En realidad, cada uno tiene su propia mentira, porque la verdad es una y nadie con su personalidad, su cerebro la puede alcanzar. Pero es un juego de palabras, porque la verdad es una indica que es la unidad. La única verdad que hay es que la separación es falsa. Entonces, la verdad es la unidad entre todo lo que existe. Entonces, tiene mucha gracia que la verdad es una, somos uno. Y descubrir esa verdad es lo que te hace libre. No depurar tu verdad en tu cabeza y dejarla aislada. Ah, esta es la verdad, ya soy libre. No, el descubrir que eres uno con todo estará libre porque ya no dependes de ellos, ya no te amenazan porque eres lo mismo. Pues ahí te haces libre. Porque ya no tienes que temerle al otro, ni te va a hacer nada, ni. Y si te lo haces todo, es una apariencia. Es una apariencia de que te lo hace, pero en realidad no te está haciendo nada. Vivimos en un mundo que es toda apariencia, toda interpretación, lo que llaman la Matrix, ¿no? Que es una matriz de control mental, donde nos tienen muy limitados, sintiendo y pensando muy limitadamente para acabar siempre teniendo emociones negativas. Que es lo que les interesa a los que han montado la matriz de control. Entonces, el descubrir la unidad es salir de ese paradigma completamente. Y eso es lo que te hace libre. Oye, Dani, a mí no me cabe duda que tu mente bien entrenada de ingeniero te ha ayudado mucho en el proceso porque te ha ayudado a cuestionarte cosas. Al final uno encuentra haciéndose las preguntas, ¿no? Y luego las respuestas surgen, las quieres ver o no. Pero este proceso que describes de comprender que la mente, vale, puede ser una aliada, pero también puede ser tu peor enemiga, puede ser un obstáculo, que hay que trascenderla. ¿Es lo más difícil para alguien, es como decía, con una mente lógica, deductiva, muy potente? ¿Es una de las cosas que te ha costado a ti en todo este proceso, esta comprensión, o bueno, esta experiencia por la que has sido bendecida del éxtasis, como cuentas, ayudaría bastante? Pero describe un poco este proceso de desmontar la mente, especialmente relevante en alguien como tú, creo, ¿no? La mente sí no me ayuda en absoluto en el proceso, sino todo lo contrario. La mente, y cuanto más profunda sea y más lógica y más cultura tengas, más conocimiento, más sabiduría a nivel, no sabiduría, conocimiento más bien. Todo eso no ayuda, sino todo lo contrario. Yo tengo una cultura media alta, que sea al trivial casi siempre ganaba yo, tengo una mente lógica, tengo todo eso, lo tengo, y eso no te ayuda, sino al revés. Eso es lo que te separa, porque la lógica mental va al revés de la espiritual. Sin embargo, sí que me ayuda a la hora de escribir el libro a contarte a ti o al que lo lea dónde están las trampas de tu mente, porque yo tengo todo. O sea, una mente muy activa y muy bestia, y entonces vas cayendo en todas las trampas. Y te las puedo contar, pero la mente te hace caer en las trampas. A mí se me ocurre que tiene que haber un montón de gente sencilla, con una mente muy sencilla, y probablemente gente que viva en el campo, campesinos,
que tengan una relación esencial con las plantas, tal, tal, y pueden que hasta estén iluminados y no lo sepan, porque no saben, no conocen ese concepto. Pero ellos viven en armonía con lo que hay alrededor y su mente es sencillísima. Me levanto con el sol, estoy con las plantas, los animales, me siento uno con ellos y me acuesto con el sol se pone y cero mente, no hay mente ahí. Y por ejemplo, Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, en el Poder de la Hora al principio describe su proceso, lo que le llevó a él a despertar. Que yo cuando leí, vi bastantes paralelismos, pues, no sé exactamente igual, pero era como me reconocía muchísimo en lo que pasó. Y claro, ¿yo qué es lo que hice? Según tuve el éxtasis, empecé a leer libros espirituales por un tubo. O sea, al principio me leía dos, tres libros al día, luego uno al día, luego uno cada 4 días, y luego vas parando, pero pa, 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 venga a leer. Y él se dedicó a ir al parque a presentarse delante de un árbol. Y luego me di cuenta de que todo eso a mí me había hecho crear otra vez más mente. Que es una mente más espiritual, es otro tipo de conocimiento, pero sigue siendo conocimiento. Y sigue siendo volver a llenar el cubo con cemento, ¿no? Y el cubo está bien cuando está vacío. Tú cuando, eso lo dice Osho, ¿no? Tú tienes una copa llena de lo que sea, una copa llena de agua. Y tu copa no sirve porque yo si quiero ponerte miel no puedo porque ya está llena, si quiero ponerte vino no puedo porque ya está llena, pero una copa vacía sí que es útil porque puedo ponerte cualquier cosa. Y la mentalidad humana no va a aparecer. ¿Cómo va a ser más útil una copa vacía que si ya tiene algo? Pues sí lo es. O sea, y en ese sentido la mente es tener la copa llena. Entonces, aunque la llenes de conocimiento espiritual, sigues llenándola. Y el reto, y en el que yo estoy inmerso también, es vaciarla, igual no está en mi alcance, ¿no? Coger y dejarla en blanco, que cuando ha ocurrido, me ha ocurrido y es una pasada, pero sí darle menos peso. O sea, la mente sigue funcionando, sigue siendo igual de potente, sigue juzgando todo, sigue hablando de todo, pero tú ya puedes pararte, escuchar lo que dice y no creértelo. Y dejarla pasar, en lugar de aferrarte a tu mente, a tus ideas y otra vez encerrarte ahí. Pues te pongo un ejemplo muy tonto, yo me he vuelto a casar y tengo otras dos hijas más. Sí. Y todos mis amigos divorciados me decían, pero tú estás loco, te vas a meter ahí otra vez. Y todos esos pensamientos, no necesito que me los digan mis amigos divorciados, yo también los tenía, mi mente también los genera por ella misma. Pero yo lo escucho y digo, ¿tú qué sabrás? Y entonces, si al final la historia de mi vida me lleva a volver a casarme con otra mujer porque lo que sea es distinto y tener hijos, ¿por qué no? O sea, ¿quién soy yo y quién es mi mente para decidir que eso no es apropiado, ¿no? Entonces, dejas que ocurra lo que tenga que ocurrir, sin hacerle caso a lo que piensas. Y lo que yo pensaba, evidentemente, era no vuelvas a casarte, no vuelvas a tener hijos, ni de coña estás loco, no sé qué, si lo escuchas, y dices, muy bien, dale le das la pastillita y que siga su camino. Y eso sí que lo he aprendido. O sea, yo no sé cómo hacer para volver a tener un éxtasis a diario, ni sé cómo hacer otra vez para que mi mente esté en blanco y no me diga nada. No sé, igual algún día sí lo sabré, porque tampoco, como el futuro no me pertenece, no sé si algún día tendré el control de. O mi amigo Felipe, se sienta, cierra los ojos y se conecta con el universo. ¿Sabes? Es una maravilla. Pues algún día igual puedo, sí, no, no lo sé. Pero mientras no pueda hacer eso, lo que sí que puedo hacer, y eso invito a todo el mundo porque todo el mundo lo puede hacer, es cuando la mente habla, sentarse a escucharla y cuando termina decir, ¿has terminado? No, no tengo, venga, pues sigue, si tienes algo más, sigue. Cuando dice, ¿has terminado? Sí. Pues no me lo creo. Y se calla. Pasa que como no la tenemos y no nos disociamos de ella, estamos convencidos de que somos nuestra mente, no creemos que tengamos ni siquiera la libertad de opinar distinto que ella, ¿no? Pero es un ejercicio muy curioso, es escuchar lo que dice y cuando ha terminado decir, pues no lo creo o no me lo creo y no darle más peso. Es como si fuera otra persona hablando. Si una persona hablando por la calle te dice cosas, ¿vas a vivir encerrado lo que te ha dicho? No, pero si tú lo dices tú sí. Porque lo que me pienso yo, eso sí que es verdad. Tampoco. Lo que pienso yo tampoco es verdad. Es un Oye, paso muy curioso ese, sí. pero descubrí que lo que piensas tú no es verdad. Eso como tú lo ves. Sí, eso desmonta mucho, o sea, eso hay que digerirlo. Pero bueno, tu libro va invitando, va incitando a que uno se vaya haciendo esas preguntas y esas reflexiones personales súper agudas, ¿no? Está fantástico. No, te iba a preguntar, ¿tú tienes la sensación de que, en cierto modo, ya lo has conseguido? De que ya has adquirido una inercia que te lleva casi solo o al revés, que ahora cada vez los retos van a ser más grandes y tienes la presión de que ya sabes dónde no quieres estar y no quieres que irte descolocando sin darte cuenta. O sea, ¿cómo es la sensación ahora en el punto en el que estás? A ver, la sensación es que, primero, que no tengo ni idea de qué va a pasar, porque no lo sé.
Y luego, que cuando tengo enganches emocionales o discusiones o cosas que los sigo teniendo, quizá menos que antes, porque yo ya no les doy tanto peso, pero a veces te los encuentras y surgen y así, tengo muchísima más facilidad para dejarlos pasar, para dejarlo ir, para no culpar a nadie y sin embargo ver que porque cada vez que nosotros nos dejamos invadir por la ira, por cualquier cosa de esas y empezamos a ver culpa en el otro, no sé qué, eso siguen siendo pensamientos. Entonces, tú un estado de, como yo puedo discutir ahora contigo, y mi cabeza va a empezar a mandarme pensamientos sobre ti basados en la frecuencia de lo que yo estoy sintiendo, que es de muy baja frecuencia. Entonces, el peligro está en yo creerme todo eso, y entonces hasta que tú no me pidas perdón, esto no se arregla, y hasta que tú no te arrodilles, son pensamientos que son mentira también. Entonces, sí que tengo la facilidad de ver que todo eso es mental y dejarlo ir sin creérmelo y sin que me pese mañana. Pues podemos empezar de cero todo el tiempo. Eso es maravilloso. Pero tampoco estoy muy, muy distinto a cualquier otra persona que no le haya pasado nada de esto. O sea, ahí sí, o sea, tengo un par de ventajillas, ¿no? Sé que todo me lo estoy inventando, sé que todo el sufrimiento lo pongo yo, sé que si pienso cosas de ti me las estoy inventando yo y no son verdad, y eso me lleva a vivir con, digamos, un poquito más de elegancia. Pero no estoy exento, no estoy fuera de la movida, ni estoy siempre debajo de un árbol sintiendo la plenitud del universo ni nada de eso. O sea, he tenido mis experiencias que las cuento en el libro, he tenido alguna más pequeñita por el camino desde que acaba el relato hasta ahora, pero a mí no me resulta fácil entrar en ese tipo de estados. O sea, no es que yo cuando quiera me conecto con Dios y con todo y con mi esencia divina, no, pero hay un punto, el querer volver ahí es lo que te lleva a la búsqueda, que la explico muy bien en el libro, y hay un punto en el que te da igual. Si viene, vendrá, y si no, no vendrá. ¿Qué más da? Si lo que yo tengo es esto, si lo que yo estoy percibiendo es esto que hay a mi alrededor, pues esto es lo que hay. Este es el material que yo tengo para seguir avanzando. Y si el universo me quiere mostrar otra cosa, me mostrará otra cosa. Me mostró lo que hacía falta mostrarme cuando hizo falta y me hizo de puta madre y me salvó. O sea, ¿quién soy yo ahora para decir, oye, a ver, de vez en cuando un éxtasis, ¿no? O de vez en cuando dame un poquito de tal. Sí, te puedes quedar ahí. De hecho, me viene a la cabeza la frase famosa, ¿no?, de Santa Teresa, la de vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero que muero porque no muero. Bueno, pues si sigues viva, cuando muera ya verás, pero si sigues viva, por algún motivo, Aprovecha. eso que has conocido, que te hace estar viva, pues lo que te está mandando, pues es lo que te está mandando. Está claro que es la hostia cuando conectas con lo que eres de verdad, es una cosa bestial, ¿no? Tampoco voy a decir superior, porque si estás aquí es por algo, o sea, pero quedarte enganchado a eso, en plan, si esto no vale la pena, ¿sabes? En la vida mundana tal, no, se trata de vivir tu vida mundana con otra conciencia, hasta que esa vida que te hace estar vivo decida que ya está bien. Pues yo no sé si va a ser dentro de 5 minutos o dentro de otros 50 años más. Aquí estoy cumpliendo un papel, esto es como una obra de teatro en la que estamos cumpliendo un papel, y el papel que te toca cumplir, hay que cumplirlo, si no, no estarías aquí. Y ya está, pero vivir eso con tranquilidad, no, no queriendo llegar a algún sitio concreto con expectativas de no, yo tengo que ser tal, tengo que conseguir tal, antes de los 40 me tengo que jubilar, tengo que tener un Ferrari, tengo tal, o tengo que tener más éxtasis, ¿qué más da? Entonces yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho viajar. Y ahora, pues ahora tengo 2 niñas pequeñitas y no estoy viajando, pero da igual. Igual no viajo nunca más, o igual sí, o igual me hincho, ¿no? Yo qué sé, pero que el hecho de que a mí me guste y que ahora no pueda, no, no, que no cree tensión. Sino, pues me gusta, y también me gusta, yo qué sé, comer chocolate, y ahora no estoy comiendo, estoy hablando contigo, y no tienes que estar todo el rato haciendo todo lo que te gusta, ¿no? No sé si me explico, es como más lo mismo, pero más liviano. Chicas, y muy bien, por eso el libro es estupendo. El libro, como tú y yo sabemos, pero me gustaría decirlo a los que nos escuchan, está, vamos, a punto ya de salir de imprenta. A lo largo de los próximos días va a estar ya disponible, desde luego primero en nuestra página web y luego irá llegando pues a lo largo de las próximas pocas semanas a las librerías, etcétera, ¿no? Me gustaría preguntarte ya para acabar la conversación, porque creo que hemos cubierto bastante, porque lo que quiero es que se lea en el libro. ¿Cómo vas a entrar en esa fase mágica donde la gente lo va a coger, se lo va a leer y muchos te van a decir lo que piensan del libro? ¿Qué es lo que, o una de las cosas que te gustaría que te dijeran de tu libro? O sea, que te daría mucha alegría. Si alguien te dijera, por ejemplo,
A ver, el libro en una versión más primitiva que había de él, lo han leído algunas personas, ¿no? Porque entre que lo escribís y ahora se va a publicar ha pasado un tiempo. Y esa, en cierto modo eso ya ha ido pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el feedback que me diste tú, concretamente, es perfecto. Es como, joder, qué maravilla que sea mi editora la que mejor ha entendido lo que estaba haciendo, ¿no? Lo has explicado muy bien. O sea, has entendido por qué cuento cada detallito de lo que cuento, que no es gratuito, ¿no? Te voy a contar mis historias de faldas y tal para que. Entonces, hay gente que se ha quedado ahí. Hay gente que ha salido el libro y se ha quedado con la primera parte, que son los libros de faldas, digamos, por así llamarlo rápido. Y eso le interesaba. Y los amigos míos, como todos son hechos reales, que me dicen, no, pues, esa noche estaba yo, tal, no sé qué. Otros que se quedan. Y yo no salgo. Y ni siquiera salen los más importantes. Salen los que han tenido relevancia en esta historia. No, no, no todos los personajes tienen por qué salir, ¿no? Y por ejemplo, Felipe, mi amigo Felipe, me dio un feedback muy, muy sesudo, ¿no? Como capítulo por capítulo. Me escribió un documento pero claro, como tardaba en hacerlo, me dio un avance, ¿no? Que es muy gracioso en este sentido lo que me preguntas. Me dice, mira, Dani, te estoy haciendo el documento este, pero te voy a decir una cosa ya para que la tengas clara. Dice, tienes dos tipos de público a los que le va a encantar. Los cotillas y los buscadores espirituales. Claro. Entonces, hay una parte que puede ser vista solo como cotilleo, sin más, pero no es banal, no está ahí por nada, que es lo que tú has visto, ¿no? Y entonces he tenido un montón de feedbacks distintos, de gente que se la ha leído, gente con una mentalidad pues, como la mía, que de antes, ¿no? Científicos, pues amigos que tengo, ingenieros o físicos o cosas así, que lo han leído con una mente, digamos, abierta, pero así como que, tío, se te ha ido un poco, ¿no? O sea, cosas que voy contando cuando el libro avanza, en plan, bueno, esto es la sugestión que tú tienes y no sé qué, y bla, bla, bla. Otros que directamente ni me hablan de ello porque lo consideran que se me ha ido la olla completamente, ¿no? Y se quedan en el rollo de las bodas y no sé qué. Y otra gente que al revés, que me han dicho que para qué cuentas todo eso si lo que importa es lo otro, ¿no? Pero yo creo que es necesario para entender lo otro, porque si lo otro cae del cielo así de, como dicen los ingleses, out of the blue, o sea, si yo te empiezo con el éxtasis, ¡pum! Y esto de dónde viene, ¿no? Y yo tampoco sé de dónde viene. Me has preguntado antes y digo, no sé exactamente por qué ocurre, pero necesita una serie de hilos introductorios para que esto explote así, porque si no, ¿de dónde viene esto, ¿no? Pues hay una parte que es mi vida, digamos, mundana, como puede ser la de cualquiera y lo que va pasando en ella, hasta que empiezan a pasar cosas, digamos, espirituales, de partida ahí hay una búsqueda y una serie de actividades en mi vida que son distintas, que voy, digamos que eso es lo que me interesa y lo demás me da un poco igual, ¿no? O sea, el rollo de salir de marcha otro día o ir a, no sé, pues no importa tanto como ir a conocer a tal maestro que hay por ahí que tenga un mensaje potente o como ir, entonces yo mis vacaciones las usaba en ir a ver a gente así interesante para mí, ¿sabes? Pero eso es una opción personal, luego también he hecho otros viajes normales y conocí a otra mujer y viajado a sitios muy bonitos y tal, pero hay un momento en mi vida que yo mi tiempo lo uso para eso casi exclusivamente, ¿no? Y ahora ya menos, ¿no? Ahora ya estoy más normalizado también, como también es verdad que las cosas cuando ya maduran un poco, pues no hace falta seguir ahí picando piedras, o sea, también puedes descansar, ¿no? Entonces, ahora nada, ahora tengo dos niñas pequeñas, a volver a empezar. O sea, igual que tuve una vida con niños pequeños, me llevo a la, pues ahora es como volver a empezar, pero con otra visión. Yo antes veía un bebé y para mí era un ser que no tenía ningún interés porque no había comunicación y básicamente simplemente molestaba y estaba ahí llorando y pidiendo la risa y tal. Y ahora puedes ver un bebé, aunque no sea el tuyo, y puedes ver que, wow, todavía no está condicionado. O sea, esto que está aquí vivo, pequeñito, es el otro lado con una pureza y puedes ver el universo detrás de sus ojos, ¿no? O sea, no, es otra vez tener la vida mundana, pero no tiene nada que ver cómo la ves, simplemente. Lo has dicho muy bien, lo vamos a dejar aquí. Tú y yo nos conocimos con mi nieta bebé en el Sí. desierto, yo con ella en brazos, yo también estoy disfrutando muchísimo porque efectivamente, yo no lo podría haber definido mejor, el universo Y está se aquí. acababa mucho contigo, además. Sí. Una bola de energía positiva que ilumina, que es una maravilla, o sea que me alegro que tengas esa segunda, ¿sabes?, posibilidad de disfrutar de esos bebés mágicos. Bueno, yo creo que hemos cubierto bastante, como decía. Creo que Dani has puesto toda la carne en el asador. Esto sí. Nosotros desde la editorial y yo personalmente estoy entusiasmada con poder apoyarte en este proyecto y esperamos que muchísima gente pues disfrute muchísimo de tu libro y que nos dé muchas alegrías
de las espirituales a todos, ¿no? Bueno, voy a invitar a Rocío que esté ahí preparada porque tenemos una sección de librería, porque los libros son importantes, creemos que con los libros se pueden cambiar cosas en el mundo. Adelante, Rocío, a ver qué recomendaciones de lectura nos traes hoy. Pues sí, hola de nuevo, vamos con esas recomendaciones. La primera de hoy es un libro que se titula El escarabajo rojo. Está escrito por Rosario de la Rosa, está editado por Colima. Es una obra muy peculiar porque de una forma novelada, con historias entrelazadas a lo largo del tiempo, Charo, Rosario, Charo de la Rosa, nos cuenta cómo se van transmitiendo cargas y conflictos a los protagonistas. Ella nos dice que nuestros árboles familiares se van llenando de paquetitos que contienen estas cargas, esos secretos, este tipo de cosas que de forma inconsciente se van transmitiendo de padres a hijos a lo largo de los años y que con el paso del tiempo pues acaban resurgiendo. Son los nuevos miembros de las familias los que tienen que trabajar en todo lo que está pendiente para poder liberar toda esa carga. El escarabajo rojo, os recuerdo el título, nos cuenta cómo estas historias mal vividas, inconclusas, dramáticas, traumáticas, historias que no se cierran, que se quedan dentro de las personas de una forma profunda, pasan a formar parte de su ADN. Entonces, esta marca, esta huella, se transmite de generación en generación del mismo modo que se repiten, pues, color de ojos, el cabello, etc. Toda esa información se queda en el alma, en este sistema familiar, para que tarde o temprano todos esos conflictos terminen por superarse, aunque hayan pasado incluso años desde su inicio, ¿no? Así que de esta forma novelada, Charo nos cuenta cómo encontrar esas historias en el pasado y cómo deshacernos de esos paquetitos que nos van lastrando. Y la segunda recomendación de hoy es un libro, tiene que ver un poco con todo, pero no, lo que pasa es que me llamó bastante la atención. Digo, bueno, pues yo creo que es un libro interesante para poder recomendar hoy. Se titula La terapia de los números. Este libro parte de una premisa muy interesante y es que recitar ciertos números a una determinada cadencia puede influir en el estado de tu cuerpo y de tu mente. Este libro está editado como una guía ilustrada, promueve grandes mejoras en el bienestar con esta terapia denominada Terapia de los Números. Está editado por el Chaseo Rules Institute, que es un centro de investigación y desarrollo que congrega especialistas de ámbitos tan diversos como el derecho, humanidades, medicina, son coreanos, ingeniería médica, educación, economía, finanzas, educación física, computación, etcétera, un poco todo, ¿no? Una cosa como muy global. Para idear un marco de trabajo que combine hallazgos relacionados con el sistema numérico tradicional asiático y también con la teoría de la música. Esta terapia de los números señala que esta repetición de ciertos números durante un periodo de 30 días, si uno tiene una cadencia concreta, ofrece la oportunidad de iniciar una reprogramación del pensamiento que va a devenir en beneficios para el bienestar, el nivel de energía personal, memoria, concentración. Así que, digo, me ha parecido un libro interesante, por lo menos para poder recomendar. Así que bueno, estas son las recomendaciones de hoy. Espero que os hayan gustado. Os recuerdo que todos nuestros libros están en nuestra web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda física. Estamos en la calle Covarrubias 28. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rocío. Muy interesante siempre tus recomendaciones. Dani, espero que hayas pasado un rato agradable. Esto es como un hito ya de que estamos ya en disparadero de salida aquí de la promo a tope del libro. Y bueno, lo importante también es disfrutarlo y a ver dónde nos llevas. Muy mágico todo lo que está pasando. Sí, sin duda lo es, sí, muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos, a todo el equipo de Editorial Colima, a todos los oyentes y seguidores, y hasta la semana que viene. Hasta luego, gracias.